cierto es que están faltando medicamentos, es un llamado de alarma, ¿no? En todo el país acerca de esto, ¿no? De casi 5.000 farmacias. Bueno, a ver, Renzo, de lo que está. Sí. Les comentamos lo que en este ahora nos corta, estamos haciendo, justamente hablando de esta temática que ustedes estaban planteando, que tiene que ver con los faltantes de medicamentos, o al menos lo que, según estaban explicando acá Sergio París, integrante de esta Cámara, es Barilari, París es la farmacia, Barilari, ¿qué es lo que estuvo pasando la semana pasada y cómo ha estado esta situación de faltantes, de carencia, de falta de provisión o de reposición de medicamentos? ¿Esto es lo que venía pasando? Perfecto, Eduardo, buen día, buen día. Lo que te estaba contando, desde Federación, primero que nada, llevar tranquilidad a la población en general. No hay faltante de medicamentos en este momento. La comunicación que salió la semana pasada tenía el fin de alertar de que había un entorpecimiento en la reposición de algunos productos, de algunos fabricantes, en algunas droguerías. Al accionarse esta alerta e iniciar el diálogo con los otros integrantes del eslabón, los otros eslabones de la cadena de comercialización de los medicamentos, tiene cuatro instancias la cadena de comercialización de medicamentos en Argentina: los fabricantes, que son los laboratorios, distribuidoras, droguerías y finalmente farmacias. Cuando hay un inconveniente, por ejemplo, por incremento en la demanda, se producen las faltas primero en la farmacia, ¿cierto? Luego en las droguerías, finalmente los fabricantes. En este caso detectamos algunos faltantes en algunos productos, entonces empezamos a indagar el porqué, y en el diálogo ahí con las droguerías y con los laboratorios se fue resolviendo, en el sentido de que se normalizó la reposición a pesar de la demora en la entrega de algunos laboratorios hacia las droguerías. Las droguerías restringieron algunas unidades de productos, o sea, no estaban entregando todos los que se solicitaban, por ahí algunos menos, pero eso no llegó a impactar. Recordemos que las farmacias tienen un stock para una determinada cantidad de días, luego las droguerías también. Las droguerías generalmente trabajan con un stock para 20, 30 días y la reposición es semanal. ¿Algunos productos en particular? No, lo detectamos a nivel general, no fue con ninguno en particular. Por ahí era más marcado en algunos fabricantes que en otros, se fue resolviendo. Recordemos, en Tucumán tenemos una particularidad muy interesante, que es que tenemos cinco droguerías integrales que atienden a las farmacias de la provincia, y de esas cinco, tres tienen sede en Tucumán, con lo cual la respuesta es casi instantánea. Y de esas tres que tenemos en Tucumán, entre diciembre y la semana pasada, las tres inauguraron un centro de logística nuevo. O sea, estamos teniendo hasta en San Miguel de Tucumán hasta cuatro repartos diarios de productos desde las droguerías hacia las farmacias. Cuando no hay en una, hay en otra. Y ahí, está aceitado. Sí, está muy aceitado, y la dificultad que se presenta con uno la puede resolver con alguno de los otros, ¿no es cierto? Pero, pues bueno, ahí Sergio, estuvo haciendo ruido la cadena de comercialización, y es que ahora no habría ningún problema. ¿Fue la incertidumbre o fue también la problemática que hay con alguna escasez de dólares y las dificultades de ingreso al país de algunos productos? Eso, Eduardo, yo creo que habrá que consultarla al fabricante. La incertidumbre... No puede haber incertidumbre con un producto como es el medicamento. Es un bien social, por más que sea una cuestión comercial. Hay un fabricante que lo produce, que lo vende a una droguería, que lo vende a una farmacia, pero el uso que da el paciente lo transforma en un bien social. Entonces, algo ocurrió, el resultado estuvo a la vista, y desde las farmacias elevamos esta dificultad o este problema a las asociaciones lo comunicamos para que no sea sorpresa para la sociedad en caso de que ocurra. Bueno, y abrimos el diálogo también para con los fabricantes y las droguerías, y se solucionó. Entonces, ahí es que
En esa instancia estamos hoy. En ese entonces estamos, ¿hoy podemos dar tranquilidad? Sí, sí, hoy podemos dar tranquilidad y creo que con el transcurso de los días de la semana se va a ir normalizando los problemas que hubo, las dificultades que hubo, se van a ir regularizando. Tiene que ver, recordemos también que estamos dentro de un marco de acuerdo de precios con toda la industria nacional de medicamentos hasta el 31 de octubre. Es muy importante para el que es ajeno al sector, por ahí no lo sabe, pero la industria nacional del medicamento dentro de nuestro país es muy importante en número, en capacidad y en proyección a otros países. Entonces, ahí el rol del Estado Nacional regulando eso para que, bueno, los precios se mantengan, post paso se mantengan. Con las dificultades que eso conlleva para los que vivimos de la comercialización de medicamentos, lógicamente, una congelación de precios dificulta otras cosas. Pero los precios han tendido al alza. En general, pero los precios de los medicamentos de producción nacional desde el 18 de agosto hasta hoy y hasta el 31 de octubre siguen siendo los mismos. Cuando hay acuerdos de precios, a veces tienden a haber faltas cuando no se entiende que está ajustado a los valores inflacionarios que se van dando. Claro, sí, pero en medicamentos no, en medicamentos no está pasando. Empezó a pasar, ¿no es cierto? Empezó a pasar la semana pasada. Recordemos, la falta se detectó, o el problema o el inconveniente, en la reposición de las farmacias. Las farmacias tienen su stock, algunas, y recordemos, hay farmacias que trabajan también sin stock o con muy poco stock. Hay, cuando hablamos de farmacia, no nos enfoquemos, uno piensa en las grandes redes o en las más visibles. Y farmacias tenemos, son más de 500 farmacias en Tucumán, ¿no es cierto? Más de 12.000 en todo el país. Y hay una capilaridad de la red de farmacias muy importante. Hay en cada pueblo, hay una farmacia. Jorge Marilaris, muchísimas gracias. Sergio Marilaris, integrante obviamente de la Cámara Argentina que nuclea a las farmacias, que en este caso, bueno, confirmando justamente un poco lo que pasaba la semana pasada, que había algún temor en las demoras de reposición de algunos medicamentos en particular, que no se encontraba a nivel laboratorios, droguerías, distribuidoras, pero que de alguna manera se habría normalizado ya esta situación, aunque con precios acotados todavía, por los acuerdos de precios que hay, y con la incertidumbre, por supuesto, de saber qué va a pasar a futuro, que todos esperamos que se vayan normalizando, sobre todo ese tipo de productos que no deben faltar, puesto que hay gente, bueno, ajustada a tratamientos y ese tipo de necesidades de salud, así que es la palabra que nos mencionaba, que hay tranquilidad con todo esto. Seguimos en La Mañana de Vivo. Muchas gracias. Emi, contanos.